Desde que ocurrió el terremoto no han recibido una sola media agua, pero eso no ha sido un impedimento para organizarse y contrarrestar el sorpresivo embate de la naturaleza. Es la gente del campo, aquella que trabaja de sol a sol y que sabe pararse ante los más difíciles momentos. Gente olvidada por el mundo urbano, aunque no por sus vecinos, tan esforzados como ellos. Este auto lleno de tierra, tienen dos jovencitas que se estacionaron en el sector de Illaqui. Ustedes en algún minuto vieron que habían unas familias albergadas acá y decidieron traer algo de ayuda, ¿no? Sí, ayer nos dimos cuenta de eso. ¿Y ustedes son de acá? ¿Son de acá de la zona? No, somos de Chimbarongo. ¿Ya? Sí. ¿De Chimbarongo qué hacen por acá ustedes? Nosotros trabajamos acá en la zona en el tema de la fruta. Sí. Y ayer pasamos por acá y nos dimos cuenta de la familia allí. Porque las casas están todas en el suelo, así que ellos igual necesitan. No tienen dónde alojarse, necesitan alimento, así que nosotros algo les trajimos ahora para el almuerzo. Así que con un gesto bien noble, ustedes sí, amigas y trabajando acá en el campo y sí, se detienen a ayudar a estas personas. Sí. Lindo gesto, ojalá que lo inviten varias personas. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, ¿eh? Iván. Yaquil es uno de los tantos pueblos que están instalados en el corazón de la sexta región. Para ubicarnos geográficamente, diríamos que queda camino a Rancagua. Luego hay que avanzar a San Fernando y antes de llegar a Nancagua hay que virar hacia los cerros. Hoy vamos a conocer algunas de las historias del Chile que está tras mano, de aquellas localidades que están lejos de las carreteras principales, de aquellos poblados que apenas se conocen, pero que igual recibieron los embates del sismo de 8,8 grados. En la zona rural, de paisajes campestres, pero que hoy luce totalmente fracturada. Pocos conocen que aquí la tierra literalmente se abrió producto del remesón, dejando peligrosas zanjas que además quebraron las casas de material sólido que habían levantado sus habitantes. Estas imágenes lo grafican todo. Dicen que por sus patios pasó algo así como una serpiente gigante que iba bajo la tierra destruyendo todo. ¿Qué hacer? ¿Dos veces terremoto? Dos veces terremoto. Todo lo que una vía, trabajar con una vía, somos de poco recurso. Todo echarlo a la casa. No es la casa lo que quedó, es la única conformidad que tengo yo. Dios tendrá que darme ahora que estoy sola. Si tuviera mi marido no sería nada, porque plantaría un palo, plantaría, en fin, y me haría ahora. ¿Quién me hace nada? Nadie. La señora Irma vive sola, como varios ancianos de Yaquil y otros pueblos de la zona. Pese a que son personas fuertes y que han logrado enfrentar otras tragedias naturales en su vida, la del 27 de febrero dice que fue demasiado. ¿Y cómo pasó el día del terremoto, estos días que está temblando tanto? Ay, por Dios, no sabes, antes de ayer fue cuando un tan grande, me salí por esa puerta para llegar por ahí, fui para el negocio, ahí me tocó el esposo de esa señora que está en el negocio, ella es sobrina mía, nieta que tiene. Ay, yo me resfrié tanto, pasé dos noches para allá y para acá, dos noches para allá y para acá. Después dos noches dormimos en carpa. Después llegó mi hija, porque yo tengo dos hijos, una en San Fernando y otra en Santiago. La de Santiago se vino a Deus, pero le tocó la suerte que unos caballeros tan buenos la vinieron a dejar ahí a la Virgen, que venían de Santiago ahí a Nancagua. Un poco más segura, junto a sus hijas, pudo recorrer el interior de su casa. Fue un momento difícil, porque ahí se dio cuenta que su hogar, que la cobijó por años, ya no era habitable. Pero su caso se repite en millares de viviendas del sector rural, hasta donde las autoridades poco han llegado. Así la organización entre los vecinos y familiares ha ido naciendo espontáneamente. Señora,
señora, ¿cómo está? Buenos días. Venga para acá, ¿cómo está? No quería hablar, pero bueno, pero es necesario que nos cuente. Ustedes, la verdad es que estuvieron con un momento bastante fuerte con el asunto del terremoto, se quedaron sin sus casas. Sí, en realidad la mayoría de las casas están paradas, pero usted entra y los pisos están a desnivel. Entonces nos dijeron que no podíamos habitarla. El problema es que no han venido a revisarla y estamos acá. Entonces tampoco nos ha llegado un techo, una media agua, porque eso en realidad es nuestra necesidad mayor. Por comida no nos quejamos porque ha pasado mucha gente y no nos han dejado, gracias a Dios. Pero en estos momentos lo que nos preocupa es el techo porque va a empezar a llover y tenemos hartos niños, son 8 niños acá. 8 niños. 8 niños. Entonces eso es lo que más nos preocupa. Gracias a Dios estamos todos bien. Y se han organizado bien, ¿ah? Porque sí. Hemos visto también que vamos a mostrarlo. También queremos que nuestros amigos conozcan, ¿cierto?, cómo se han ido organizando. Ellos tienen sus cocinas acá, incluso una cocina a leña, alimentación que les trae a veces algunos particulares que le han dejado. Y acá también tenemos parte de las familias, de los niños que han llegado a esta. Ahí está Alberto. Mire, está temblando. Tome, mire, fíjense cómo está temblando muy fuerte. En esta zona, de verdad que tiembla, pero a cada momento. Nosotros hemos estado durante 2-3 días alojando en esta zona y la verdad que a cada momento hay temblores muy fuertes. Y así se la han pasado, ¿no? Sí, el día y la noche. Por eso que estamos alojados en carpa. Ya, claro. No hay una seguridad en las casas. No, pero las casas ya las vamos a ver, si las casas no se pueden habitar. Exacto. Y estamos a la espera de la media agua, ya, y llevamos dos semanas. Bueno, y media agua son viviendas de emergencia. Bueno, ¿y esto qué es lo que no es emergencia? Exacto. Lo he dicho en la municipalidad, pero me dice que eso no depende de ellos, depende de arriba, de gente que le hace la media agua. Don Hernán hace 2 años dejó la capital para disfrutar de su merecida jubilación. Construyó una linda casa, sólida y con las comodidades necesarias para su vejez. Pero todos sus sueños se vinieron abajo. Es más, hoy debe refugiarse en un lugar que nunca imaginó. ¿Sabes la gracia de esto que nadie lo va a creer? Que aquí, en este sector, aquí hay un gallinero que tenía este techo. Y aquí al lado estaba la casucha de los perros. Entonces, los pollos se echaron afuera, el perro se quedó allá y le quitamos la casa a los perros y a los pollos. ¿Por qué? Porque la única parte con techo que quedó. La gente de campo sin duda que ha sufrido bastante con el terremoto. Incluso recién se están conociendo algunos nombres de sus pueblos, como el mismo Yaquil, Callejones, La Gloria, San Gregorio, Rinconada, Población, Uva Blanca, Las Arañas, El Huique. Una infinidad de sectores rurales que hoy se levantan como pueden. Señora Eliana Rojas. Aquí estamos, pues, señores. ¿Cómo estamos? Bien, aquí. Triste por mi casa nomás, pero bien de salud me encuentro con el padre. Y con vida, que es lo más importante. Sí, ¿no? Así es, pues. Yeah. Yo he sido muy valiente, oiga. Así que hasta aquí, si Dios me quiere llevar, será después. Sí, ya pasó, ya ahora sí, hay que levantarse, ¿no? Sí. Usted que ya ha vivido sus años, ya ha pasado seguramente el otro terremoto, también lo también, pasó. Sí, también, fue fuerte. Sí. Ya, así que. ¿Y esto fue más fuerte? Más fuerte, sí. Pues si uno pensaba puro morirse nomás, pues. ¿Y qué vamos a hacer? Mi hijo, ¿sabe qué me sacó? Porque yo estaba en mi pieza, teníamos todas las piezas de cada uno. Entonces yo caí en la pieza por buscar zapatos. Y yo me gritaba, salga mamá, me decía, salga. Y yo no podía salir, no, pues hijo, le dije, yo sí estoy aquí botada. Así que él entró y metió el pie en una grieta y se peló por aquí los codos, pero me sacó. Y el que me saca ahí para afuera y se abre así la grieta del corredor. Un
Hoy toda su familia le está ayudando a salvar las pocas cosas que quedaron en su casa. Acá están arreglando lo que más se pueda, ¿no? Rescatando algo. Rescatando alguna clarito. Cosa. Bueno, de a poco se puede... Si uno arma y Dios la desarma. ¿Ah? Sí. Así que aquí está lo donde estamos, ¿no? En ese rinconcito. Ya. Pero estamos bien. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Tatiana Espina. Tatiana, ¿también te tocó vivir este momento? Sí, sí, pues hay que ayudar un poquito también. Y ahora así también. Sacando algunos clavos para que a ver si después sirve. Maestreando ahí, ¿eh? Sí. Bueno, pues con fuerza me imagino va a tirar para arriba. Sí, pues no queda de otra. Ya. Que saliera adelante nomás, de alguna manera. Bueno, harta suerte, ¿eh? Gracias. Y ahí estás tú, chiquitita. Sí. ¿Ah? Segundo básico. El segundo básico. Sí. ¿Y qué edad tienes tú? 19 ahora. 19. ¿Estás sí. estudiando? No, estoy estudiando. Ya. Hay que estudiar, ¿ah? Paso a paso, con gran entereza. Aunque tienen tremendas necesidades, la gente de campo está reconstruyendo sus vidas. Lo más prioritario es que lleguen las viviendas de emergencia. Muchos no tienen dónde dormir. Ya poco lo que nos queda. Sí. ¿Qué es lo que le queda poco? ¿Qué están haciendo? Desarmando todo esto que quedó parado, ¿no? ¿Y esto era su casa? Era mi casa, sí. No quedó nada. Nada, está todo para botarlo, ¿no? No queda nada bueno. ¿Qué piensa hacer usted como ahora? Esperar ayuda, ¿no? Por el momento despejar la casa. Despejar, claro, para poder ver a dónde vamos a instalar algo. Y tratar de parar algo, pues. Pero en madera no, porque ya en concreto no. No sirve el terreno. ¿No sirve el terreno para construir? No, se parte todo. Lamentablemente, la mayoría de los campos están emplazados en terrenos muy blandos, donde además existen napas subterráneas a pocos metros. Al interior de la sexta región, en toda la zona rural, se registraron momentos de terror cuando al escapar muchos tropezaron en las grietas que comenzaron a aparecer alrededor de sus casas. En este patio se ve claramente la fuerza del sismo. Toda el área quedó llena de zanjas. Hasta una palmera está a punto de caer al desprenderse de su raíz. La fuerza del terremoto, sin lugar a dudas, que ha sido devastadora en el pueblo de Yaqui. No solamente las familias han vivido en carne propia la destrucción de sus hogares, sino que también la capilla que albergaba a todos los fieles de esta localidad se vino prácticamente abajo. Nos contaban que cada domingo, que cada día de acción de gracias, de misa, esto se repletaba. Venían familias completas, pero sin embargo podemos observar, podemos girar la cámara, ¿cierto? Que la destrucción es absoluta. Las tejas, el techo, la capilla se la dio, se quebró. No hay cadenas que la sostengan, no hay pilares. Absolutamente un caos. La capilla era el lugar de reunión de las 200 familias de este pueblo. Dicen que contaba con una gran afluencia. Aseguran que después de reconstruir sus propios hogares, se darán a la tarea de levantar un nuevo templo. Pero cada caso nos muestra una historia de esfuerzo y ejemplo. Al ver cómo esta gente que lo perdió absolutamente todo, comienza a dar vuelta a la página con ayuda de muchos particulares. ¿Te gustaron? Sí. Ya, pues ojalá que le sirvan. Sí, sí. La ayudan. Sí, sí. Una tutoría y fuerza. Mira, Rodríguez. Solo teníamos esta casa. ¿Por qué prende la luz? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Constanza Carvenzuela Navarro. Ah, ¿cuánto? No te escucho. No, muy rápido. Constanza Carvenzuela Navarro. Constanza, que eres bonita, Constanza. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Y qué te trajeron recién? ¿Te regalaron algo, no? Sí. ¿Qué cosa? Una muñeca para hacerle cosas más bonitas. Sí, vas a tener juguetes para entretenerte. Sí. ¿Y te regalaron unos zapatos también, Vi? Sí, y a la Sofía. ¿A la Sofía también? ¿Y te gustaron los zapatos? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y tu casita? ¿Se cambió tu casita?
Sí, vivía allá abajo y ahora vivo aquí. Ahora antes vivías allá y ahora vivís acá. Pero duermes bien. Sí. ¿Sí? Ya vas a tener tu casita nueva ya de nuevo. Chao, Constanza. Chao. Mi camita. ¿Esa es tu camita? ¿Eh? Pero no solo la inocencia de los niños nos impacta, sino que también el empuje y la fuerza de los hombres del campo por seguir protegiendo a sus familias. Aquí estamos, aquí yo le hice una, ahora porque la casa me la consumió toda para acá esta. Le hice esa cadena en la mañana, esa parte. Y aquí ese caballero, como dijo el arquitecto, dijo, mire, quedó bueno, y allá le hice una pata. Y acá está, me echó todo abajo. Le hice una cansadita para acá. Ya. Acá me echó todo abajo y la casa está toda así, me le vino. ¿Me entiendes? Y ahora, para tenerlos igual, ¿cuándo? Claro, hay que recuperar, ¿ves? Lo que está. Aquí, ay, acá se le vino. Claro, acá se vino todo. Si allí mismo, lo hondura aquí quedó, pues mire. Aquí me entierro casi un mes más. Lo hondura para abajo, mire. Mire para abajo. No. Mire hasta donde llego. Claro. Quedó cortado. ¿Qué es lo que tenía acá? ¿Qué, esto qué es lo que era? Aquí me he ampliado yo, porque aquí tenía mi cocina, porque ahí tengo la chimenea. Ya. Y este era el pedacito de casa para adelante, porque lo dio cuando lo dio subsidio. Ya. Y ahora aquí quedó todo explotado, porque se cortó la tierra. Claro. No había sido nada que se pille de abajo, pero que le quedó buena, buena para construir, porque ahora para construir así sólido, ¿cuánto? Una casita de madera que va a tener más adelante. Sí, va a tener que, claro. Claro, pues lo único. Ahora, porque bien. La tierra se los cortó. Y ahora hizo este especie de radial, ¿no? Claro, le puse una de las mismas cadenas que saqué de aquí. ¿Ya? Y le puse para que la casa no me le siga viniendo para acá. Le consulté a varios. Me dijeron que no me daban ni una esperanza, como allá agua abajo. ¿Ya? Yo lo hice igual, por las mías, de mi costo lo hice. Para favorecer esto para el invierno. Usted sabe que el invierno viene cerca. Claro. Y lo he hecho todo abajo. ¿Y a dónde pongo los monitos? Muchas de estas familias han surgido en base a un trabajo duro y constante, y no solo cultivando la tierra. Chabelita es una conocida mujer de la zona que se dedicó por más de 20 años a construir un gran centro de eventos. Hoy deberá comenzar de cero. Nunca esperábamos esto nosotros, jamás. Sí, esto ha sido el esfuerzo de toda la vida y aquí está todo destruido en 2 minutos, no sé cuánto fue. Su local resultó completamente destruido. Era un punto de reunión de artistas regionales y nacionales. Aquí actuaban conocidas bandas de música tropical y mexicana. También se celebraban bodas, bautizos y fiestas populares. En estos pueblos cada uno vivió una experiencia distinta, con efectos devastadores para sus almas y bolsillos. Mire la grieta que hay ahí. Esa pasó allá por la orilla de la casa para acá. José Fuentes es un hombre que vive solo, perdió su casa y por poco sus animales. La misma grieta esa que pasa allá donde le estuve mostrando, pasa aquí, ¿ves? Viene aquí y pasa aquí para allá. Va a dar por el poste la luz. Y aquí, mire, si usted observa, bajó todo esto y lo enterró. Claro, de los ganados. Aquí lo enterró, ¿ves? Se afirmó en las varas esas de la orilla. A esos postes no se enterraron, con las varas se sujetó. ¿Ves? Se enterró esto para abajo. Ay, pobre animalito, ¿ah? Que tienen que haberle sufrido también. El susto aquí, cerrado. Vivir en el campo tiene sus costos. Más aún cuando el terremoto que nos sorprendió les cortó todos los servicios básicos. Una solución que ha demorado mucho tiempo para ellos. El otro día vinieron unas autoridades y en mi casa me dijeron, preguntó una de las vecinas, dijo, bueno, ¿y cuándo llegará la luz? ¿Cuándo llegará el agua? No, dijo, esto se arregla rápido. Dijo, no, en 4 días estamos listos con el agua. Bueno, me dio rabia y le dije, yo, mire, en su casa... Yo creo que llega el agua en 4 días, en la suya también, va a llegar la luz en 4 días. Pero acuérdense que este sector rural, pues, ¿y para qué lo hacemos los lesos? ¿Para qué lo engañamos unos con otros? Aquí va a llegar después de los 10 días y ya llevamos 2 semanas y recién allí llegó la luz. Aunque pasaron 2 semanas, al menos les llegó la luz. Para ellos una luz de esperanza.
esa que tanto necesitan para poder levantarse, la que tanto necesita la señora Irma para seguir caminando por la vida. A sus 88 años ya necesita olvidarse de las penas. Olvidarse un poquito de las penas de la casa. Tantas penas por las que hemos pasado, bueno, así lo que irá Dios. Sí. Tenemos que conformarlo. Yo le digo, Dios los dio y Dios los quita y Dios los vuelve a dar. Exactamente. Ya, señora Irma, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias, ¿no?